Los miedos son tan frecuentes en nuestra vida y son muchas veces lógicos. Otras veces no lo son tanto. Existen miedos que aparecen torturándonos y tal vez nunca lleguen a concretarse. Uno de los miedos que tal vez se presente mayoritariamente es el miedo al cambio, el salir de nuestra zona de confort. ¿Quién no lo ha experimentado? Gracias a todos y todas por sintonizarnos y por acompañarnos en este episodio en el cual, para entender cómo actúa el miedo en nuestras vidas y sobre todo para aprender a cómo controlarlo, tenemos hoy como invitada desde Argentina a Marta Liliana Hink. Marta es psicóloga, coach y entrenadora en programación neurolingüística o PNL. Hace 10 años tiene el espacio Épica Desarrollo Humano en El Dorado, Misiones, Argentina, desde donde imparte entrenamiento y formación en mindfulness, coaching y PNL, tanto para el desarrollo personal como para su aplicación en el campo profesional. Es especialista en mindfulness y transformación personal, entrenamiento que imparte junto a Antonella Pacini, a quien ya tuvimos invitada en este espacio. Les recomiendo que vayan a ese episodio del podcast para la Universidad Nacional de Córdoba y Mundos E de Argentina. Precisamente a Marta la conocí en dicho curso, el cual seguí el año pasado, siendo ella una de mis mentoras. Es una capa en lo que hace y sobre todo sabe cómo explicar de forma práctica y sencilla aquellos temas que, siendo complejos, son muy importantes por conocer. Gracias, Marta, bienvenida. Buen día, Lourdes. Muchas gracias por la oportunidad de estar conversando hoy acerca de cómo afrontar los cambios. Y bueno, la primera reflexión que me viene es que en cada situación crítica existe una oportunidad, ¿no? Como, bueno, lo pensaba, esta pandemia, esta situación de encierro y de cómo se ha puesto de moda esta comunicación virtual, nos permite estar hablando, ¿no? Yo desde Misiones, Argentina, y bueno, vos desde Lima, Perú, y esta conexión me parece realmente una bendición y una gran oportunidad. Y antes, este tipo de conexiones no eran tan comunes, por lo menos, ¿no? Si bien existían, pero no con la facilidad y, bueno, con la facilidad que tenemos hoy de estar conectados. Así que muchísimas gracias por esta oportunidad de estar aquí conversando contigo en esta mañana. Gracias a ti. Efectivamente, la pandemia nos ha acelerado, ¿no? Ahora estamos conectados, es algo más posible. Existían las tecnologías, no las usábamos tanto de repente en algunos casos, pero bueno, ahora nos están sirviendo y precisamente nos hemos adaptado a ellas, que es de lo que va a tratar la conversación de hoy. Marta, el miedo es una emoción muy conocida. Creo que, sin temor a equivocarme, que todas las personas del planeta han experimentado el miedo alguna vez. Los hay de todos los tipos, ¿verdad? ¿Son todos malos? ¿El miedo se presenta de golpe o tiene fases? Te invito a darnos una introducción al tema para entender un poco su origen, cómo o por qué se manifiesta en nuestro organismo. Primero, antes de hablar del miedo específicamente, me gustaría aclarar que todas las emociones, no solamente el miedo, sino todas las emociones nos traen una información. Y esto es muy importante tenerlo en cuenta. En general, cuando aparece el miedo, esta información puede ser un aviso, ¿sí? Lo característico de todas las emociones es que duran muy poco tiempo. El miedo se presenta con muchas manifestaciones somáticas muy características, ¿no? En general nos palpita el corazón, tenemos sudoración en las manos. Cuando el miedo perdura un rato en el tiempo, por ahí aparecen dolores en el sistema digestivo, ¿no? Esto que en Argentina decimos dolor de panza, aparece con el miedo. Ante el miedo tenemos diferentes formas de reaccionar, ¿sí? Hay tres formas distintas. La primera que nos surge es huir o evitar la situación que nos produce miedo. ¿Sí? En general tratamos de no estar ahí presentes. Pero a veces nos quedamos paralizados y queremos pasar desapercibidos ante una situación de miedo. ¿Sí? Esta es una segunda forma que tenemos de reaccionar. Pero hay una tercera forma de tomar esta emoción, que es escuchar esta emoción y tomar la información que me trae. ¿Sí?
Esta es una forma un poco más inteligente de entender las emociones. Por eso hablamos ahora tanto sobre inteligencia emocional. Quiere decir justamente escuchar las emociones, tomar la información de para qué aparece, ¿no? En el caso del miedo, la información que va a aparecer muy clara suele ser que aquello que se presenta, ¿sí?, ese estímulo que me produce el miedo, es más grande, es más importante que los recursos que yo tengo en este momento para enfrentarlo. Por lo tanto, si estoy atento a la emoción, la misma emoción me está diciendo qué es lo que debo hacer. En general, ante el miedo, el aviso, la alarma es prepararme, ya sea aprendiendo algo nuevo o adquiriendo una nueva habilidad. Básicamente, si tomamos al miedo desde este lugar, deja de ser una emoción paralizante o una emoción que nos impele a salir huyendo, ¿sí? Esta tercera forma de entender que el miedo es una emoción de alarma o de aviso es la que me permite justamente gestionar. Marta, creo que la clave para poder enfrentar el miedo como un primer paso es conocerlo precisamente y conocer cómo funciona nuestro organismo y saber que es, al ser una emoción, pues las emociones no son malas per se, sino que es una forma de aviso de nuestro cuerpo, de cómo percibimos lo que nos rodea. Y precisamente creo que para poder enfrentarnos a algo es mejor conocerlo lo mejor posible. Entonces sigamos tratando de entender lo que es el miedo, Marta. ¿Te parece si repasamos un poco los miedos más comunes que afrontan las personas? Los miedos más comunes que afrontan las personas. En general, el miedo aparece cuando tememos perder algo, ¿sí? Este es un miedo muy común. Si estoy en una situación de inseguridad, temo por mi integridad física, ¿sí? A veces temo por otras personas también, por la integridad física de otras personas. Miedo a perder algún objeto, algún bien preciado, ¿sí? También hay otros miedos que pueden ser miedo a lo desconocido, que me producen incertidumbre, ¿sí? Miedo a la oscuridad es una situación muy, muy común, el miedo a la oscuridad. El miedo al fracaso también es un miedo muy común. Esto de cuando tengo una oportunidad de afrontar alguna situación nueva, se produce el riesgo y por lo tanto también el miedo al fracaso. Es bien importante también nombrar el miedo a no ser aceptado o a no agradar, ¿sí? Es un miedo que por ahí no se habla mucho, pero todos los seres humanos necesitamos sentirnos aceptados por los demás, pertenecer. Miedo a los escenarios de cambio, que es lo que hoy íbamos a estar hablando, ¿no? Y lo que tenemos que distinguir en todo este listado de miedo, es que los miedos pueden aparecer ante un estímulo real o ante una situación que imaginamos. Y en esto es importante aclarar que la mente no tiene distinción entre lo real y lo imaginario. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, ¿cómo es posible que nos asustemos y tengamos toda una experiencia de miedo mirando una película? ¿Sí? Justamente eso explica que la mente no tiene esta posibilidad de distinguir. Cuando la mente se mete en una situación imaginaria que puede provocarle miedo, el cuerpo responde como si estuviera ante esa situación. Esto es muy importante porque tiene que ver con el origen muchas veces de síntomas como puede ser la ansiedad. La ansiedad no siempre surge ante situaciones reales en la experiencia de la persona, sino ante pensamientos, escenarios imaginados que nos producen estas emociones como el miedo, ¿sí?
Es bien importante tener esta distinción en claro para ir entendiendo esto de que hay una frase que me encanta que dice que el dolor es inevitable, pero el sufrimiento es una elección, ¿no? Entonces, esta distinción entre lo real, lo que se presenta en el mundo, que nos produce alguna emoción, y lo imaginario, estos pensamientos que se desatan a partir de situaciones que hemos vivido y que prolongan el dolor, lo cual se convierte con el tiempo en sufrimiento. Fabulosa la forma en que estás explicando, es una forma muy clara, muy didáctica. El ejemplo que pusiste de la película, en verdad me parece buenísimo porque nos damos cuenta cómo realmente nuestra mente por momentos nos podría engañar y hay que ser atentos a eso para cuando se dé una real situación por la cual le vamos a pasar o enfrentar pues una situación nueva, desconocida, que nos cause miedo, bueno, sepamos actuar y también identificar aquellas que realmente de repente ni siquiera van a suceder nunca, como en el caso de las personas ansiosas, ¿no? Como bien mencionas, a veces nos imaginamos cosas, creamos una historia y ya la estamos viviendo antes de que suceda y muchas veces ni siquiera llega a suceder. Entonces vamos a ir repasando un poco hasta el momento lo que hemos tocado en relación al miedo. Tenemos que el miedo es una emoción que aparece pues con diversos grados de intensidad. Hay miedos de diferentes tipos y el miedo se suele presentar en fases, ¿no? Tenemos como un detonante, que este puede ser un estímulo externo o incluso la imaginación, como bien has dicho, algo que nos inventamos, algo que creamos. Luego, este estímulo se procesa a través de nuestros sentidos, empezamos ya a percibirlo a través de nuestros sentidos, tenemos pues sentimientos, sensaciones que van apareciendo. Luego llega al cerebro, creo que aquí ya hay un proceso un poquito interno más complejo, donde se activa principalmente la amígdala, que es una parte del cerebro que reacciona en este tipo de casos, y luego se da la respuesta. Has hablado de que hay diferentes tipos de reacciones ante una situación de miedo. Hay miedos también más breves que se producen como reacción ante una situación X, ante una situación puntual, y otros incluso que se convierten en crónicos, que se extienden de forma más permanente, ¿no? Hay personas que viven en estados de miedo permanentes y obviamente esto para nada es saludable. Hay miedos como respuesta a una situación real, otros que son más paranoicos o irracionales. Incluso aquí podemos empezar a hablar de las fobias. Has mencionado que existen muchos tipos de miedo, miedo a la soledad, a perder algo, a lo desconocido, el miedo al fracaso, el miedo a no agradar, ¿no?, a las demás personas, incluso el miedo a hacernos viejitos, a ir perdiendo nuestras habilidades, a no gustar a las personas y el miedo al cambio. Hablemos un poquito más de ese tipo de miedo, Marta, porque creo que es el que nos genera miedo cuando nosotros tenemos que cambiar ante una situación o salir de nuestra zona de confort. ¿Por qué nos genera tanto miedo este salir de nuestra zona de confort, Marta? ¿Qué puedes decir al respecto? Es bien importante esto que estás preguntando, ¿no? Hay que recordar primero que la zona de confort es un lugar seguro, ¿sí?, y conocido. Y que nuestro cerebro está preparado para transitar por lugares seguros y conocidos, ¿sí? Yo siempre digo que el cerebro es el órgano más conservador que tenemos. Al cerebro no le gustan, a la mente no le gustan los cambios. Tenemos un cerebro preparado para la supervivencia. Y lo que menos le gusta a alguien que está preparado para la supervivencia es lo desconocido. Salir de nuestra zona de confort nos propone justamente dar un paso hacia una zona que es desconocida. ¿Qué nos propone esto? Cuando nosotros salimos de nuestra zona de confort, como nos ha pasado a muchas personas con esta pandemia, ¿no?, nuestras circunstancias vitales han cambiado, nuestro trabajo ha cambiado, nuestras rutinas han cambiado. Lo primero que aparece es el miedo a perder el control, ¿sí? Veníamos haciendo las cosas de una forma donde teníamos cierto control sobre las situaciones y en el momento en que empezamos a salir de nuestra zona de confort, lo primero que sentimos es este temor a perder el control, ¿sí?
Lo segundo que aparece y que a nuestro cerebro no le gusta estar ahí es la incertidumbre. No sabemos a ciencia cierta qué hay más allá de los límites de la zona de confort, ¿sí? Y esta situación nos lleva a querer como mantenernos en nuestra zona conocida. También podemos pensar en que aparece el temor al fracaso, ¿sí? Que es esta, en esta lista de temores, era uno de los temores más comunes que tenemos los seres humanos. Cuando la situación del mundo nos presenta que tenemos que emprender algo nuevo, ¿sí? Nuevas habilidades, nuevas formas de vivir, el fracaso es una posibilidad. Y justamente todo nuestro organismo reacciona. Muchas veces el miedo nos puede paralizar y no dejarnos salir de esta zona de confort. Otro de los miedos comunes que hemos estado hablando es el miedo al rechazo. Y salir de la zona de confort muchas veces nos hace ser desobedientes. Desobedientes con qué, con lo que veníamos haciendo antes. Y por ahí nos propone ir contra las reglas que teníamos como ordenando nuestra vida, ¿sí? Entonces nos da miedo qué van a opinar de nosotros, nos da miedo desilusionar las expectativas que tenían los demás sobre nosotros. Salir de la zona de confort nos propone todo esto. Y el último de los miedos que aparece con esto de salir de la zona de confort es el cambio personal, ¿sí? Cuando queremos expandirnos, ir más allá de nuestros límites, tenemos que aprender cosas nuevas y desafiar nuestras propias creencias. Esto puede desestabilizar momentáneamente incluso lo que creemos de nosotros mismos, nuestra propia identidad, por unos momentos cambia, ¿sí? Y como sabemos, adquirir nuevas habilidades o lograr nuevos objetivos nos hace nuevas, nos convierte, digamos, en nuevas versiones de nosotros mismos. Así que bueno, esto es lo que tenemos que enfrentar y a esto nos vemos expuestos cuando tenemos que salir de nuestra zona de confort. En esta situación de pandemia, la mayoría de las personas han tenido que enfrentar todas estas situaciones que estuve nombrando. Entonces, es obvio que esto produce desgaste, incertidumbre. Lo que no tenemos que dejar de mirar es que cada crisis, cada cambio, nos propone también una oportunidad. Y también en las emociones, ¿sí? En el miedo hay una intención positiva. Siempre en las situaciones, en las emociones, siempre va a haber una intención positiva y una oportunidad de trascender, de cambiar, de transformar. Gracias por presentarnos de esta manera la explicación del por qué a muchas personas les afecta tanto el salir de su zona de confort. Hemos visto de que es como una situación donde nos enfrentamos a varios de nuestros miedos a la vez. Ahora entiendo por qué es tan difícil para muchas personas hacer ese cambio, esa transformación en su vida. A veces cuando sucede algo, esto a veces se ve muy frecuente en temas de trabajo, que solemos decir, bueno, las personas, sobre todo más jóvenes, cuando conversan o tratan de presentar una propuesta de cambio a las personas mayores, a veces solemos echarles un poquito de la culpa. Ah, es por razones de la edad, no conoce, no está acostumbrado, pero eres mucho más complejo, tal como lo has presentado, es mucho más complejo de lo que a veces creemos y qué bueno que estemos conversando contigo para entender esa situación. Ahora, conocer el miedo, como tú dijiste, como una emoción, entender que es una emoción, que las emociones nos dan señales, nos dan a veces las pautas o el aviso para que como seres humanos con diversas habilidades podamos utilizar esa información para actuar y no quedarnos paralizados, creo que también es muy importante de resaltar, porque así podemos irnos preparando y
Y creo que la clave nuevamente es conocer hasta qué punto somos capaces de hacer algo, qué habilidades tenemos, en qué debemos mejorar para poder enfrentar esas situaciones de cambio. Y creo que obviamente si no lo vemos desde esa manera o no lo vemos desde esa perspectiva, el miedo pues puede ser totalmente disfuncional. El miedo, como dices, incluso podría afectar nuestro ritmo de vida, nuestro estilo de vida. El miedo al cambio podría hacer que vivamos toda una vida de una forma que no nos gusta o de repente que no merecemos. Pasar años de años haciendo lo mismo, haciendo algo que por una oportunidad o por cosas de la vida nos llevó a un punto, y ante el temor de ese gran cambio, de dar ese paso de transformación, nos quedemos allí haciendo lo mismo, quejándonos, se crea pues como un círculo así no tan agradable en el cual no nos sentimos cómodos, pero tampoco queremos dar el paso al cambio. Entonces a veces este miedo a esa transformación, a salir de la zona de confort, nos bloquea para no avanzar. Solo por el gran temor a lo desconocido, al temor al fracaso, el temor a no ser aceptado, como has mencionado muy bien. En el contexto actual, hay muchos emprendedores que han visto cerrar sus sueños. Sus negocios se vieron afectados y tuvieron que despedirse de ellos. Las personas que venían trabajando en una empresa, de pronto vieron pues que también fueron afectados y que de un momento a otro se quedaron en la calle. Y se quedaron en muchos casos, lamentablemente, tal vez era su única fuente de ingreso. Algunos entran en la desesperación, mientras que otros se reinventan. Esa palabrita que se puso de moda, la fuerza. Y curiosamente hay casos interesantes de personas que vencieron ese miedo, tomaron lo que tenían, lo que la vida les da, como se dice, si la vida te da limones hay que aprender a hacer limonada, dieron un cambio radical en su forma de vida, emprendieron algo nuevo y en algunos casos incluso les fue mejor que antes. Marta, si podemos enfrentar y superar el miedo al cambio, que obviamente creo que sí es posible, dinos tú de qué forma lo podríamos hacer. ¿Qué estrategias y herramientas nos puedes recomendar para que ese proceso de cambio sea aún más sencillo para nosotros? Muy bien. Respecto a esto que me preguntabas, Lourdes, de cuáles serían las estrategias y herramientas para afrontar los miedos. En esta sociedad en la que vivimos, lo que yo veo es que estamos diseñados para hacer. Y entonces cuando se presentan situaciones así tan disruptivas, ¿no? Como fue esto de la gran pandemia, muchas veces lo primero que queremos hacer es responder haciendo. Hay situaciones y cambios que ameritan en primer momento la aceptación, ¿sí? Y aquí entramos un poquito en el lenguaje de lo que es el mindfulness. Para afrontar estos cambios, en primer momento lo que me pide es aceptar como una actitud, ¿no? Sin resistencia, porque hay cosas que suceden que son más importantes, más grandes que lo que yo puedo modificar en un primer momento. Y aquí hay que hacer como una aclaración, que aceptar no es resignarse, ¿no? No es entrar en un estado pasivo de resignación y tampoco es quejarse, ¿no? Porque podemos o resignarnos ante las situaciones, bueno, esto es así, o entrar en modo víctima y empezar con las quejas. La aceptación nos propone otra cosa. Es una actitud donde no hay resistencia ante lo que se presenta, pero es un proceso que a mí me permite entender qué es lo que está pasando. Y es muy importante darse un tiempo de aceptar y observar qué es lo que está sucediendo. En un segundo momento, cuando existe una aceptación, lo que puedo hacer es ver cuál es la oportunidad que se presenta en esta situación, ¿sí? Entonces, encontrar ¿para qué estoy aquí en este momento? ¿Qué me está pidiendo la vida en este momento de esta situación? Otra pregunta interesante que nos podemos hacer es,
¿Qué tengo que aprender? ¿Qué es lo nuevo que tengo que habilitar en mi vida? ¿Sí? Ver la oportunidad con serenidad y con conciencia, aceptando que las cosas se presentan de esta manera. Y un tercer tip, diría yo, recién cuando pude aceptar, ver cuál es la oportunidad, es comenzar el cambio, ponerse en movimiento. Puedo empezar preparándome para un nuevo escenario, teniendo plena conciencia de qué es lo que tengo que aprender. También puedo comenzar el cambio soltando lo que ya no me sirve, ¿sí? Porque si voy a afrontar cambios, hay cosas que voy a tener que soltar. Y también esto es, requiere de mucha conciencia, ¿sí? Hay formas, habilidades, características que hasta ahora me eran funcionales y en este momento ya no me van a servir. Y lo último es diseñar los posibles futuros, ¿no? Y esta parte también es muy importante, pero no es la primera parte. Después de todo este proceso que estuvimos hablando, lo que podemos hacer es empezar a diseñar qué es lo que queremos en este nuevo escenario. ¿Y por qué digo que es muy importante? Porque antes había dicho que el cerebro es conservador y teme a las cosas nuevas y teme a lo desconocido. Entonces, el diseño de los futuros posibles tiene que ser muy ecológico. ¿Qué significa que sea ecológico? Que sea muy bueno para mi conservación, para la conservación de mis seres queridos. Si yo pienso en escenarios donde pongo en riesgo mi vida, mi seguridad personal, vamos a decirlo así, o la seguridad personal de los que me rodean, en general mi cerebro no me va a ayudar a lograr esos nuevos objetivos. El diseño de los objetivos siempre tiene que tener en claro la ecología, ¿sí? Y a esto me refiero con que el diseño de los objetivos tiene que resumirse en que va a ser muy bueno para mi vida y para la vida de los que me rodean. Estas son algunas de las formas o algunas de las características que podemos tener en cuenta para afrontar los cambios, sobre todo cambios tan importantes como los que estamos viviendo. Me parece muy bien lo que vienes explicando, ya nos estás dando como que claves para nosotros mismos mirar la situación de cambio a la cual nos vamos a enfrentar de una manera diferente. El tema de planear y de pensar o diseñar ese posible escenario de cómo queremos vernos me parece un paso clave, importante. Y en lo personal, yo quisiera que toquemos algunas experiencias personales porque las personas que nos escuchan dirán, sí, suena muy bien, pero ¿cómo lo hago? Porque quizás uno de los temores más recurrentes en una situación de cambio es precisamente el perder los ingresos económicos, la parte del dinero. Dice, ok, yo quisiera hacer un cambio, pero no tengo dinero, ¿y cómo voy a emprender algo nuevo? En mi caso personal, yo hice el alto, traté de no dejarme llevar por el temor y hice un momento de pausa, analicé qué competencias, en qué soy buena, cómo me quisiera ver, en qué me siento cómoda. Ok, ese es un momento de cambio. De repente, si voy a cambiar, quisiera hacer algo que me guste. ¿Qué habilidades tengo? Y empecé a mirar a mi alrededor. ¿Qué recursos tengo? Tenía la computadora, tengo el internet, tengo electricidad en mi casa, tengo conocimientos en un tema. Empiezo a investigar un poquito. No siempre lo que se ve alrededor nuestro, pues mi vecino empezó a hacer un negocio, el otro puso esto, el otro empezó a dar tales clases. No, yo de repente, ¿en qué soy buena? ¿Qué es lo que realmente tengo a mi alcance? Busqué información, dije, puedo hacer esto. Así empecé hace muchos años atrás mi emprendimiento, con el cual hasta ahora, incluso en pandemia, me sirvió como catapulta, ¿no? Yo lo cuento a muchas personas cercanas. El 2020 para mí fue el mejor año en el nivel profesional y personal. En pandemia, en crisis. ¿Por qué? Porque hice esa pausa y empecé a mirar qué recursos, qué oportunidades se presentaban,
con estos recursos, conociéndome, creo que puedo hacerlo, y buscando también recursos en mis personas cercanas, ¿no? Haciendo alianzas con el equipo con el que trabajaba, en qué se sentían más cómodos, qué posibilidades tenían de hacerlo, si estaban cómodos con eso, y bueno, emprendimos y creo que nos ayudó bastante bien. Marta, tú también has pasado por el mismo proceso. Veo que también te has readecuado, digamos, de repente no reinventado totalmente porque tú ya venías dando clases, pero te has tenido que adaptar. Y la limitante económica de repente la has sabido sobreponer. ¿Cómo fue en tu caso? Cuéntanos, Marta. Lo primero que me resuena con esto que estás diciendo, Lourdes, es esto que aparece como miedo a perder el dinero o a no tener el dinero, ¿no? Y en esto siempre hay un valor detrás que hay que observar, hay que tomarse el tiempo para observar. Cuando tengo miedo a no tener recursos o dinero, en realidad hay un miedo a perder la seguridad, ¿no? No se trata solo de dinero, sino de seguridad personal o de mis seres queridos. Entonces, cuando traslado miedo a perder el dinero o a no tener dinero a miedo a no tener la seguridad necesaria, ya cambia la forma de mirar el problema, ¿sí? Ya deja de ser una limitante para ser una oportunidad, ¿no? Creo que ahí está este proceso de encontrar en una situación qué es lo que me está proponiendo la situación o la vida en este momento, ¿sí? Y es ahí recién donde, como vos decías, Lourdes, puedo empezar a mirar, bueno, ¿qué recursos tengo a mano? ¿Sí? ¿Cuáles son las habilidades sobre las cuales yo me tengo que parar? Porque ya las tengo. ¿Cuál es mi capital, ¿no? A nivel personal, ¿cuál es mi capital? Mi capital pueden ser mis habilidades, puede ser mi computadora, puede ser el espacio personal que tenga, puede ser que tengo muy buen internet. Entonces, con todo eso, ¿cómo me puedo reinventar? ¿Y cómo puedo afrontar esta nueva situación con estos recursos que tengo? También preguntándome qué es lo nuevo que tengo que aprender, ¿sí? Porque por ahí me falta alguna habilidad. Por ejemplo, hoy estamos probando esta aplicación para hacer podcast y yo no la conocía. Entonces, es toda una habilidad nueva que tengo que poner en práctica. Pero esto es muy importante para poder afrontar los cambios, ¿no? Empezar a pensar qué es lo que temo en realidad cuando temo. Cuando tengo miedo, en realidad, ¿qué es lo que estoy necesitando? Y salir en búsqueda de lo que estoy necesitando, ¿sí? Un poquito para desarmar esto del miedo a perder la seguridad económica, porque suele ser como una situación que nos deja sin recursos, ¿no? En un ámbito donde no podemos o no sabemos cómo resolver. Precisamente María Alonso Puig, cuando habla de cómo enfrentar los miedos y cómo salir exitosamente o de la mejor manera de nuestra zona de confort, habla de dar esa mirada diferente a la situación, de verlo como una oportunidad, ¿no? De ver cómo este cambio es una oportunidad de hacer algo diferente y de también ser conscientes de que a veces no sabemos todo y que tenemos que tomar la decisión de aprender algo nuevo. Creo que el aprendizaje permanente debe ser un recurso muy valioso para tomar en cuenta. Me gustó también cuando hablaste y mencionaste que el mindfulness nos puede ayudar. El mindfulness como comprendido, entendido como un estilo de vida, ¿no? No solamente algunos le dicen es una forma de meditación, pero el mindfulness nos enseña a aceptar la situación, a mirar con humildad lo que nos está sucediendo y sobre todo con mente de niño, ¿no? Con esa capacidad de aprendizaje permanente, de aprender algo nuevo y de recibirlo. Hay cambios que se dan en las corporaciones, en las empresas, donde precisamente a veces se tiene miedo a incluso a la tecnología, ¿no? La tecnología se ve como algo aterrador, algo que incluso nos va a quitar nuestro trabajo, va a ser la competencia, pero ¿por qué no decir que okay, yo voy a aprender esto nuevo, me va a servir ver el lado positivo de las cosas, ¿no? A veces también eso a mí en lo personal me ha ayudado mucho. Ante una situación de riesgo que de repente no me gusta mucho, de cambio, ok, ¿qué me presenta? ¿Cuál es lo bueno? ¿Cuál es lo malo? Me prefiero quedar con lo bueno y
Eso ha sido en muchas oportunidades y lo comparto con la gente que nos escucha, el motor para salir adelante, ¿no? El motor es lo que me impulsa. Ok, es algo nuevo, voy a aprender algo nuevo de esta situación, a echarle ganas y a ir por ese lado. Pero el miedo, tal como lo venimos conversando, también tiene mucha relación con otros problemas de salud mental. Y aquí la cosa se pone un poquito más, mucho más seria, ¿no? En muchos casos, el miedo tiene una relación con una epidemia oculta de la que muchas veces no nos hemos percatado ni se ha hablado mucho, que es problemas de salud mental, en este caso puntual, con la ansiedad. Las personas que han atravesado un ataque de pánico, por ejemplo, o que viven cuadros de ansiedad generalizada, muchas veces tienen miedo al miedo. Marta, ¿qué se puede hacer para salir de este círculo vicioso y sobre todo las personas en casa que acompañan a un ser querido que sufre ansiedad, cómo debe actuar? ¿Cuál debe ser su actitud? Qué buena pregunta, Lourdes. Sí, la ansiedad en este momento se ha visto exacerbada en todas las personas, ¿no? Hay personas que ya tenían predisposición a la ansiedad y con este momento de incertidumbre que nos ha tocado vivir a todos, esto se ha visto como muy, pero muy exagerado. A mí me gusta entender la ansiedad como una estrategia mental, ¿no? Esto es lo primero que quiero aclarar. Y cuando la ansiedad produce malestar es porque ya hace años que nos acompaña, ¿no? Esto es algo que yo siempre que viene a la consulta, porque yo también trabajo como terapeuta, viene una persona a la consulta y le digo, esto no es de ahora. Este malestar que le produce la ansiedad no es de este momento. Y le muestro una serie de comportamientos y me dice, sí, tiene razón, esto ha sido así durante mi vida, ¿no? Porque en los momentos iniciales, esta estrategia mental de miedo, de anticipación a las situaciones, de pensar en varios escenarios a la vez, en general nos hace muy funcionales o productivos, ¿no? Vivimos bajo situaciones de estrés que con el tiempo y solo con el tiempo esta estrategia comienza a desgastar el sistema, pero que en los momentos iniciales suele ser muy efectiva, porque cuando nos manejamos bajo la ansiedad somos muy creativos, nos ponemos como muy rápidos mentalmente y entonces se convierte como en una especie de única respuesta ante las situaciones. Por eso digo que es como una estrategia mental a la cual nos acostumbramos, la hemos aprendido, nos acostumbramos, nos resultó y usamos como única respuesta, única forma de responder a lo que aparece. Con el tiempo, esto se va cronificando y recién, después de mucho tiempo, aparece lo que nombramos como el malestar de la ansiedad, ¿no? Y entonces vamos a un especialista y consultamos. Desarmar esta estrategia es todo un desafío. ¿Por qué? Porque tenemos que aprender a gestionar nuestras respuestas ante las situaciones de una manera totalmente diferente, ¿sí? Mientras que antes nos acelerábamos, tenemos que aprender a calmar nuestra mente. Mientras que antes nos encantaba pensar en 5 o 10 situaciones posibles de salida, tenemos que aprender a centrar nuestra atención en una sola cosa a la vez. Es un gran desafío de, digamos, casi reentrenar nuestro cerebro, reentrenar nuevas vías neuronales, ¿no? Este es el gran desafío de trabajar con la propia ansiedad. También la ansiedad nos invita o es una oportunidad para aprender a habitar el momento presente sin anticiparnos a escenarios imaginarios todo el tiempo, ¿sí? Una de las herramientas más importantes que tenemos disponibles para trabajar con la ansiedad es el mindfulness. Porque el mindfulness nos propone toda una serie de recursos, pero también nos propone una filosofía de vida diferente, ¿sí? Entonces, reentrenamos nuestra mente para calmarla,
para tomar una situación a la vez, pero también aprendemos una filosofía de vida que nos propone un mayor bienestar, aceptando lo que nos toca vivir, lo que nos toca enfrentar, pero también dándonos como una calma mental que nos permite afrontar estas situaciones de un modo diferente. Y a la otra pregunta que me has hecho de cómo se puede acompañar a una persona que sufre estos cuadros, es en primer lugar tolerando que la persona está así, ¿no? Porque como acompañantes, lo primero que queremos es que la persona se tranquilice, que lo que está imaginando no existe. No es una buena fórmula. En general, acompañar y comprendiendo que esto que la persona está sintiendo, está viviendo, es real. Y que necesita justamente nada más que la presencia de un otro, ¿sí? Estando ahí presentes, ya somos un factor de calma. Y si aparecen realmente estos síntomas de ansiedad, yo siempre recomiendo, sugiero, la presencia de un profesional, ya sea un psicólogo, un especialista en psiquiatría, que pueda evaluar y dar como, bueno, las indicaciones necesarias para tratar el cuadro en toda su complejidad. Hemos repasado varios puntos claves que son importantes para entender también este proceso de ansiedad y cómo se da en las personas. Seguimos insistiendo en el tema del conocimiento de tu cuerpo, de las emociones, de cómo reacciona y se manifiesta en tu organismo, conocimiento de la situación, pensar que la vida no es estática, que siempre van a haber cambios, que nosotros también somos seres de cambio, no pensar de que nos vamos a quedar siempre en la misma situación y que no podemos cambiar. A veces se habla, las personas no pueden cambiar. Hay incluso estudios demostrados que hasta el cerebro, ahora con la neurogénesis, puede transformarse. Entender que hay herramientas, que hay momentos en el cual debemos aprender a utilizarlas o buscar esa ayuda. Hablaste muy bien y mencionaste incluso el tema del acompañamiento por profesionales. La misma persona que te acompaña, sobre todo si sufres un problema de ansiedad, también debe entender la situación, el tema del mindfulness nuevamente como un entrenamiento para empezar a acostumbrarnos a pensar de forma diferente, entrenar nuestra mente para poder ver la situación de forma diferente, pausada, controlando las emociones de algún modo, no, de repente no reprimirlas, entender que las emociones son buenas, en muchos casos, incluso la ansiedad, ¿no? Como bien has dicho, la ansiedad es una respuesta natural del organismo ante una situación y que nos ayuda en muchos casos. El problema es cuando vivimos permanentemente en estado de ansiedad, esto se puede ser crónico, se puede hacer ya como una enfermedad, convertir en algo recurrente y vivir obviamente en estados de ansiedad permanente no es saludable. Pero importantísimo, Marta, yo creo que has estado dando muchos elementos que nos pueden ayudar a entender mejor este proceso, a enfrentar esos miedos con una mayor confianza y en este mundo en el cual nosotros nos estamos desenvolviendo personalmente, Place OK trabaja mucho con el tema de los viajes como escenarios de bienestar. Quisiera tocar un poquito el tema y llevar la conversación hacia ese aspecto, porque los que nos dedicamos a la industria de los viajes siempre decimos que el viajar te abre un mundo de posibilidades. Te puede ayudar incluso a cambiar la forma en que percibes el mundo. Te sirve como una gran fuente de inspiración y aprendizaje. El entrar en contacto con escenarios nuevos, estar en contacto con la naturaleza, con personas de diferentes costumbres, el ver más allá de lo que siempre nos ha rodeado, suele en muchos casos ser un detonante para atrevernos a dar un paso más. Incluso ahora estamos hablando de los viajes de bienestar. Los viajes donde nos sentamos en un espacio natural o nos adentramos en un espacio natural con calma, precisamente para lo que tú dices, para hacer la práctica del mindfulness, meditar en lo que estamos sintiendo en ese momento. Lo usamos, estos escenarios, estos viajes, esos momentos que son dedicados para nosotros mismos, para poder conectarnos, desconectarnos del mundo, a veces con un ritmo tan caótico, tan frenético, para volver a conectarnos con nosotros mismos.
Marta, ¿estás de acuerdo con que los viajes pueden ser una herramienta para, no solo para aprender a conocernos, para calmar nuestra mente, sino también para aprender algo nuevo y de repente motivarnos a cambiar? ¿Cómo deberían ser esos viajes? Qué hermosa esta pregunta, Lourdes. Me encanta. Me encanta viajar, así que me parece una oportunidad como tan linda de pensar una nueva forma de viajar, ¿no? De por sí ya los viajes son oportunidades de conocer cosas nuevas, pero también de conocernos, ¿no? Porque en cada viaje también hay un viaje interior. Cuando se presentan situaciones nuevas, culturas nuevas, personas nuevas, también me lleva a conocerme a mí respondiendo ante esa situación. Yo creo que la oportunidad que nos da esta situación actual es de repensar cómo vamos a viajar cuando tengamos la oportunidad de hacerlo libremente de nuevo. Y la palabra que me viene es hacerlo con conciencia, ¿no? La palabra conciencia me viene como muy importante. Estábamos tan acostumbrados a un escenario donde nos podíamos mover todo el tiempo, incluso el viajar era como esta oportunidad anual o cada tiempo, ¿no? Cada X cantidad de tiempo de movernos. Y no sé si éramos tan conscientes de lo que implica estos viajes, ¿no? Del autoconocimiento que nos puede proporcionar y de la oportunidad de conocer cosas nuevas. Creo que la gran oportunidad es empezar a viajar con conciencia. Este estar consciente nos permite disfrutar de cada momento que se presente, por un lado, disfrutar más, estar presentes en cada cosa que esté sucediendo. Pero también nos permite estar en un estado de recursos cuando las cosas no salen como esperábamos, porque a veces también nuestras expectativas y la realidad en los viajes son diferentes. Tenemos que estar preparados para ambas cosas, ¿no? Para disfrutar de las cosas muy positivas que nos puedan pasar, que generalmente son muchísimas, y también estar en un estado de responder adecuadamente ante lo que no sale como esperábamos. Para esto, una de las cosas que a mí más me gusta pensar es dejar la mente de experto en mi casa y llevar en la mochila la mente de principiante, ¿no? Cambiar la actitud. Con la mente de principiante nos permitimos a nosotros mismos la curiosidad, la sorpresa, el descubrimiento de lo novedoso en el mundo que puede estar ocurriendo en algún viaje. Si nosotros llevamos nuestra mente de experto, lo que vamos a hacer es comparar todo lo que vemos con lo que ya conocemos, ¿no? Y eso le quita como riqueza a la experiencia. Pero cuando llevamos nuestra mente de principiante, que es la mente del niño, ¿no? Que se permite como sorprenderse, se permite estar curioso frente a las cosas, lo que vamos a lograr es como activar nuestros sentidos, ¿no? Activar todo esto que nos propone la experiencia. Creo que esa es una de las mayores ventajas que nos propone, tener esta actitud mindful, ¿no? Llevar esta serie de actitudes que nos propone de mindfulness a nuestros viajes. Y creo que comparar algún viaje que hicimos en estado automático y algún viaje que hagamos o hicimos en estado de conciencia, ¿no? De plena conciencia. Y luego chequear cuál es el que vale la pena ser vivido y ser experimentado. Así que, bueno, esto es lo que tengo para aportar con respecto a los viajes que, ya lo vuelvo a repetir, me apasionan, ¿no? Muy lindo esto que dijiste, me encantó. Eso de llevar en nuestra mochila la mente del principiante. Viajar sin prejuicios, sin juzgar. Vuelvo a repetir y volvemos a mencionar la palabra mindfulness. Se los recomendamos. Como les digo, yo tuve la oportunidad de conocer
en una formación de mindfulness a Marta. Ya venía escuchando el tema de mindfulness desde 2019, cuando empecé precisamente con el proyecto de Mindful Travel, que une el tema de los viajes y la conciencia plena. Definitivamente nos aporta muchísimo y recomiendo mucho la práctica de mindfulness. Los que no conocen, tenemos programas que ya hemos conversado con especialistas también en mindfulness. Hemos explicado también en otros episodios lo que es Mindful Travel y el viajar, aceptando que a veces no las cosas van a salir perfectas o como nosotros creemos que va a ser perfecto, ¿no? Vivir cada momento, disfrutar de cada minuto de tu viaje, estando presente, no estando pensando en lo que no hicimos o lo que vamos a hacer cuando lleguemos a casa, lo que nos faltó hacer, sin juzgar, viviendo el momento, sobre todo porque podemos así relacionarnos de forma auténtica y con respeto en el destino que llegamos, en el territorio que estamos visitando y a las personas que estamos visitando. Siempre de todos y de cada situación se puede aprender. Los invitamos a repensar ahora que estamos en casa y que no podemos viajar con tanta libertad, pero que lo vamos a volver a hacer, esperamos que muy pronto, con ese respeto, con esa predisposición, con esa calma, con esas ganas de disfrutar realmente y de valorar cada segundo de tu experiencia, sobre todo de respetar también a las personas con las cuales nos vamos a encontrar en los viajes, a respetar el medio ambiente, el planeta que nos rodea, porque somos parte de un todo. Recordemos que para estar bien nosotros mismos, creo que la verdadera felicidad y el verdadero bienestar se logra cuando entendemos que estando bien el otro, vamos a estar bien nosotros mismos. Tratemos a los demás como queremos que nos traten, y de verdad que es una filosofía de vida que en lo personal he aplicado, me está yendo bastante bien de esa manera. Y como lo dice Marta, es el camino que estamos proponiéndoles a ustedes. Marta, muchísimas gracias. Ha sido todo un placer tenerte como invitada, aprendiendo a conocernos a nosotros mismos y a identificar una emoción tan recurrente que estoy segura que los oyentes lo agradecerán tanto como yo. Te invito a despedirte, no sin antes contarnos en qué proyectos te encuentras y cómo podemos estar en contacto contigo, tal vez a través de las redes sociales. Lourdes, ha sido un placer estar aquí contigo charlando sobre esto de cómo afrontar los cambios en estas épocas. A mí me encuentran, a mí y a Antonella Pastini, que trabajamos juntas en Épica Desarrollo Humano, tanto en el Facebook como en el Instagram. Y bueno, ahí estamos siempre en actividad. A nosotras nos encanta la zona de la programación neurolingüística, mindfulness, coaching, y son las herramientas que siempre estamos como teniendo algún proyecto, ya sea en curso, en talleres. Así que si quieren visitarnos en Épica Desarrollo Humano, allí nos encontrarán algo de nosotros. Ha sido realmente un placer estar contigo en esta mañana, así que muchas, muchas gracias, Lourdes. Gracias nuevamente, Marta. Ya saben, la encuentran tanto en Facebook como en Instagram como Épica Desarrollo Humano, ¿verdad, Marta? Así es, Épica Desarrollo Humano. Exacto, son muy activas, tanto Marta como Antonella. Ya les mencioné, Antonella estuvo en un episodio, en alguno de los episodios anteriores de nuestro programa de podcast. Son muy activas, siempre están brindando y compartiendo herramientas, consejos y organizando ahora eventos virtuales, talleres, encuentros, tanto de programación neurolingüística, de coaching y de mindfulness. Así que quedan todos invitados. Una vez más, gracias a los que nos acompañan en este humilde show de podcast que lo trabajamos con mucho cariño para ustedes, con la intención de brindarles unas gotitas de motivación, de inspiración y recursos que los puedan ayudar a tener una vida plena y feliz, porque no es tan difícil como parece. Los espero en un próximo episodio y no se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, Pinterest y TikTok. Nos encuentran como PlaceOK y en Twitter como Place-OK. Ingresen a nuestra web studio.placeok.com y participen de nuestro grupo de Facebook Mindful Travel Experiences. Bye bye y buenos viajes.